Y también se incrementan los casos de feminicidios en Bolivia. El último caso fue registrado en la carretera Oruro-La Paz. Tenemos más información al respecto en vivo con la unidad móvil junto a Nicolás Cisneros. Con usted. Muchas gracias, buenas tardes a todo el país. En menos de una semana se han reportado al menos 4 casos de feminicidios a nivel nacional. Escuchemos lo que tiene para decir el CEPDAVI. Los números en relación a feminicidios e infanticidios son graves. En Sudamérica somos el primer país. En Latinoamérica, El Salvador y Honduras nos ganan, ¿no? Pero en estos dos últimos meses hemos logrado aproximadamente 6 sentencias. A propósito del tema, nos encontramos en este momento con el director nacional de la FELEXEB, Juan Carlos Alarcón. Coronel, por favor, se han registrado 2 casos en doble feminicidio en Oruro. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Se han encontrado ya los autores del crimen? Evidentemente, las tareas de investigación, que han sido arduas, por cierto, toda vez de que este caso del doble feminicidio registrado en el departamento de Oruro, en la capital orureña, desde que se da inicio contra autor y autores, porque no se conocía ni siquiera referencias, estimaciones de quiénes serían los autores de este crimen. El trabajo investigativo ha dado resultado y pues en primera instancia se ha podido identificar al principal sospechoso, posteriormente se ha procedido con su aprehensión. Asimismo, se ha remitido a conocimiento de la autoridad correspondiente, vale decir, Ministerio Público, y esa instancia hace de conocimiento de la autoridad jurisdiccional, y ahora esta principal persona sospechosa de este doble asesinato, feminicidio, es de que tiene una detención preventiva en el penal de San Pedro de esta capital. Por un lapso de 6 meses. En las últimas horas se encontró el cuerpo sin vida de una mujer en la carretera Oruro-La Paz. ¿Cuál es el informe, por favor, coronel? De igual manera, la intervención policial de la Dirección Departamental de la FELCB de Cochabamba ha procedido al levantamiento legal de un cuerpo sin vida de una mujer de 27 años, ¿no?, que habría sido víctima por parte de su pareja, de su conviviente, dejando en orfandad a niños de 9 y 8 años respectivamente, ¿no? Al respecto, con referencia al ahora agresor feminicida, este ha sido aprehendido por la policía y va a ser puesta a conocimiento de la autoridad jurisdiccional en las siguientes horas. Perfecto, muchas gracias, coronel. Como han escuchado, la pareja de esta persona ya se encuentra en calidad aprehendida. En las próximas horas va a ser puesta a disposición de un juez. Con este informe volvemos a estudiar.